Te creo. Bien, buenos días a todos. Con el permiso del señor vicerrector, al que saludo y que es la autoridad, les doy la bienvenida a este acto que es el inicio de una serie de entrevistas, de un ciclo de entrevistas que son organizadas por el programa Alumni de la Universidad de Granada, cuya directora, doña Raquel Fuentes, está aquí con nosotros. Efectivamente, la Universidad de Granada, pensando fundamentalmente en sus egresados y en sus estudiantes y profesores, ha organizado un ciclo de entrevistas con título Distinguidos y Distinguidas Alumni UGR, que va a contar esta mañana con la primera de las intervenciones a cargo de don Leonardo Cervera, secretario general supervisor europeo de protección de datos. El ciclo que ha organizado la universidad tiene una frecuencia aproximada de una sesión por cada uno de los meses y lo que pretende es acercar trayectorias profesionales brillantes, conocidas, habrá otras también brillantes que no conozcamos, conocidas a nuestros estudiantes y a nuestros egresados. Pretende la Universidad de Granada, y hay que alabarle el gusto en este sentido, mostrar cómo a partir de una titulación universitaria, bien de un grado, bien de un posgrado, efectivamente se abre un mundo de posibilidades profesionales y se puede triunfar en ese mundo de posibilidades profesionales. Nuestros universitarios distinguidos y distinguidas son un gran número de egresados que han destacado en una faceta profesional, en una faceta política, en una faceta social o cultural, y cuyo nexo de unión es haber pasado por las aulas de nuestra Universidad de Granada. Hay universidades en las que los egresados, en el mundo, en las que los egresados cobran un papel protagonista. Muchos de los egresados incluso participan, quizá habría que pensarlo, en la elección de cargos en la propia universidad. En los claustros de algunas universidades forman parte también los egresados porque traen la voz, traen el pensamiento, traen la idea, la opinión de quienes han formado parte de esta universidad. Por eso estamos especialmente contentos con que los estudiantes de la Universidad de Granada, hoy en la sala o conectados, que los algunos egresados de la Universidad de Granada vayamos a participar en este ciclo que se inicia hoy en uno de los edificios más antiguos de la universidad y de los títulos más antiguos de la universidad, que es la Facultad de Derecho. Y para iniciar este ciclo, hoy se cuenta, como decía, con la colaboración, con la presencia que agradecemos y que prestigia esta facultad, lo agradecemos muy especialmente, de don Leonardo Cervera Navas. Yo quiero decirles a ustedes que decir que don Leonardo Cervera Navas es el director del Supervisor Europeo de Protección de Datos, por supuesto, primero impresiona por el título, ¿no? Pero luego, si uno escarba un poco, que es lo que hay que hacer, y aquí tenemos que enterarnos bien de qué estamos hablando, ese Supervisor Europeo de Protección de Datos es una institución que tiene por objeto garantizar que a la hora de tratar datos personales, las instituciones y los organismos de la Unión Europea respetan el derecho a la intimidad de los ciudadanos. Supervisa, asesora, se ocupa de las reclamaciones, colabora con las autoridades nacionales, hace un seguimiento de las nuevas tecnologías. Bien, pues, quien viene hoy a contarnos su experiencia y a recordar, estoy seguro, su tiempo en la Universidad de Granada, es precisamente su secretario general desde julio de este mismo año y desde hace algunos el director del Supervisor Europeo de Protección de Datos. Pero para llegar en el cursus honorum de una carrera absolutamente brillante, que apabullante, me atrevería a decir, hay que señalar que quien va a participar en nuestra actividad ha sido director interino de este cargo que acabo de señalarle, pero fue primero secretario del Consejo de Administración y jefe de la Unidad de Recursos Humanos
de la Unión Europea, miembro del Consejo de Administración de la Oficina de Selección de Personal de la Unión Europea, miembro del Comité de Administración de la Unión Europea, miembro del Consejo Asesor del Centro Europeo de Privacidad y de Ciberseguridad. Ha sido durante algunos años administrador de la Comisión Europea, en la Comisión Europea de la Unidad de Cooperación Administrativa y Redes de los Estados Miembros, de la Unidad de la Propiedad Intelectual, de la Unidad de Protección de Datos, ha sido administrador de la Comisión Europea. Es una carrera constante, es una carrera constante, un esfuerzo constante, un servicio a la sociedad constante de alguien que ha ocupado puestos de docente en algunas universidades españolas y en algunas universidades extranjeras, que ha adquirido muchas titulaciones, muchos expertos, muchos másteres, pero que a nosotros nos llama hoy la atención fundamentalmente porque concluidos sus estudios de Derecho en la querida hermana Universidad de Málaga, vino a Granada a realizar el máster en Derecho Europeo. Hace algunos años, da igual, acaban también en tres, me parece, pero hace algunos años estuvo en esta universidad. Por lo tanto, es un compañero de todos los que hemos estado en estas aulas de la Universidad de Granada. Y desde ese momento en que hace su licenciatura, o a nosotros nos interesa ahora más, desde ese momento en que hace el máster, ha prestado un servicio permanente a la sociedad. Hay algunas veces quien ha señalado que uno debía sentirse satisfecho simplemente con ser alguien útil a la cosa pública. Bueno, pues precisamente esta tarde tenemos el inmenso honor de recibir en la Universidad de Granada y ahora digo en la Facultad de Derecho a una de las máximas figuras españolas en el concierto europeo. No hablo de la política, estoy hablando de la función pública. No hablo de otro tipo de responsabilidades, sino de una responsabilidad de servicio, una responsabilidad de servicio y una responsabilidad profesional. Por eso me permiten que haya intervenido brevísimamente en este acto, pero sobre todo no lo he hecho para presentar a quien va a intervenir, aunque queda presentado de este modo, sino para mostrar la enorme gratitud que tiene la facultad, el inmenso honor que supone para la facultad recibir hoy a don Leonardo en esta actividad. Muchas gracias y el formato que ha establecido la universidad, por lo tanto hay que felicitarla, vamos a tener esta sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hola de nuevo, Leonardo. Hola. Después de este recorrido por esa tu facultad, es inevitable preguntarte qué recuerdos de tu paso por esta Universidad de Granada. Bueno, permíteme en primer lugar, querida Raquel, agradecer por tan amabilísima presentación y os también agradecer por la presencia de los estudiantes aquí, que para mí es muy importante porque la razón por la que yo estoy aquí no es para vanagloria personal, sino para intentar transmitiros algunos consejos que os puedan servir en vuestra carrera, que ahora estáis empezando. Lo que veo un problema de igualdad de género, porque aquí solamente hay señoras y no solamente hay un señor, pero eso es una buena cosa también, porque cuando yo estudiaba quizá éramos más hombres que mujeres, así que vamos cambiando las cosas. Respondiendo a tu pregunta, sí, Raquel, es muy interesante, muy interesante. Bueno, yo tengo unos recuerdos, voy a mencionar solamente dos. Esto es todo muy personal, no es muy científico, pero yo creo que la cosa personal a veces es casi más importante que la cosa científica. Yo estaba aquí estudiando en ese máster de Derecho Europeo, que fue prácticamente el primero que se montó en España, y pues estaba ilusionadísimo, porque yo pensaba que estaba haciendo algo que me podría llevar quizás algún día a tener responsabilidades en la Unión Europea. Entonces recuerdo muy vívidamente que estaba yo estudiando, preparándome para el examen final, que hay aquí profesores de ese máster, y cómo iba yo con mis
animándome a mí mismo a estudiar con mis ensoñaciones, dando paseos por este claustro, pensando, sigue, persevera, estúdiate esto, porque con un poco de suerte quizás algún día podrás trabajar en Europa y podrás salir de España y hacer todas las cosas que yo me imaginaba que podía hacer. Y digamos que yo utilizaba esas ensoñaciones para motivarme para estudiar, porque a mí estudiar nunca me ha gustado. Yo soy un hombre de acción. A mí el estudio per se no me gusta. A mí me gusta estudiar para algo concreto, ¿no? Y entonces esto era estudio abstracto para pasar un examen y a mí no me gustaba eso. Entonces yo tenía que motivarme, ¿no? Segundo recuerdo que tengo es de estar estudiando en la biblioteca de ahí enfrente y estar estudiando con la que sería mi futura mujer, que era alumna del máster y que está allí sentada, esta señora rubia. Y entonces, pues como yo era bastante vago en el tema de estudio, no era capaz de estar muchísimo tiempo concentrado, pues le decía a Teresa, nos vamos a tomar un cafelito. Y entonces Teresa pues venía conmigo y íbamos a tomar un cafelito a la cafetería que había aquí, ¿no?, en la facultad. Y ahí, de cafelito en cafelito y de paseo en paseo, pues surgió. Al principio era solamente una amistad, porque éramos compañeros, pero el roce. Y al final, pues hicimos un matrimonio que ya pronto va a hacer 30 años, y entonces para nosotros esta facultad y esta ciudad pues es muy romántico, ¿eh? Yo se lo decía ayer cuando llegábamos, digo, es que para mí venía a Granada es una cosa muy, muy romántica. Así que yo creo que con eso ya respondo muy bien, muy bien. Exactamente, bueno, un poco ya lo ha introducido, pero ¿qué te puede llevar cuando uno empieza con toda su ilusión, sin saber dónde va a acabar? Empieza unos estudios, en tu caso la licenciatura de Derecho. ¿Qué inquietudes te llevan a decir, no, el máster que quiero esto? Es decir, ¿cómo se fija un estudiante de 18, 19, 20, ¿no? Dice, no, me voy orientando y quiero Europa, es decir, mi finalidad es Europa. Y luego la vía, efectivamente, ha sido la UGR con su posgrado, pero ¿qué te inquietó? ¿Qué te llevó a eso? ¿Qué pensabas? Bueno, el primer recuerdo que tengo yo así sobre las comunidades europeas, sabéis que antes la Unión Europea es una cosa relativamente moderna, ¿eh? Desde el año 92. Antes se llamaban las comunidades europeas. Fue el día de la firma del Tratado de Adhesión de España a las comunidades europeas, que fue en el año 85, si no estoy equivocado. Entonces, creo que era junio, y entonces estaba yo estudiando los exámenes finales del curso. Y entonces estaban retransmitiendo por la televisión la firma solemne de la adhesión de España en el Palacio de, ¿dónde era? Un salón muy, muy, muy emblemático, perdonadme que no recuerdo los detalles. Y entonces estaba yo allí debatiéndome, porque yo veía en la televisión la firma del Tratado de Adhesión y yo decía, esto es algo histórico, esto va a cambiar España. Y esto es muy importante, yo esto lo tengo que ver. Pero por otro lado, tenía el examen de lo que fuera al día siguiente, de matemáticas, de lo que sea, y me debatía entre si parar de estudiar y ver la firma o no. Y al final decidí, mira, yo esto lo voy a ver. Y dejé, seguramente el examen al día siguiente sería un desastre. Pero recuerdo que lo vi entero y yo pensé, esto es una cosa que merece la pena. Y luego, en la Facultad de Derecho de Málaga teníamos un catedrático que sobresalía sobre los demás, que se llamaba Alejandro Rodríguez Carrión, que era un hombre muy, muy peculiar, ¿eh? Era un gran pedagogo, una persona que le gustaba mucho el contacto con los alumnos, muy cercano, un comunista de mariscada. Y tenía una serie de contradicciones, una cosa que a mí me gustaba muchísimo, ese hombre. Entonces, tanto Teresa como yo nos pegamos a esa personalidad tan interesante, porque sobresalía en términos de excelencia sobre los demás, ¿no? Y entonces fue él el que nos dijo en un momento dado, Liñán, en Granada, está montando
un máster de Derecho Europeo, yo os recomiendo que vayáis allí porque es una oportunidad. Entonces yo recuerdo que fui a hablar con mi padre, que estaba, tenía muchas dificultades económicas, estaba el pobre medio arruinado, y le dije, papá, que es que ahí me ha dicho el catedrático que hay esta posibilidad, que hay que pagar, no me acuerdo cuánto valía, pero, en fin, no era muy caro, pero era una cantidad importante de dinero, y me acuerdo vívidamente de la cara de mi padre, diciendo, bueno, si lo ha dicho el señor catedrático, pues habrá que hacerlo, firmando el taloncito, que le estaba costando mucho, porque verdaderamente estaba pasando muchas dificultades en aquel momento, su negocio. Y entonces yo, cuando vine aquí, después de ver a mi padre con tanto esfuerzo, haciendo el taloncito, me dije, pues esto tú te lo tienes que aprovechar bien, no te vas de fiesta, sino que te pones a estudiar, porque ya que mi padre, el hombre, se ha esforzado, pues yo tengo que devolverle el esfuerzo, y de ahí ya empieza mi aventura europea. Tu aventura. Bueno, qué bien. Eso de estudiante. ¿Y en qué momento de tu vida? Pero claro, veo que es vocación desde el inicio, ¿no? Estabas tremendamente, lo tenías focalizado y clarísimo. ¿En qué momento de tu vida descubres realmente tu vocación profesional? Esa que al final te lleva, pues, a ser el secretario general del Supervisor Europeo de Protección de Datos Personales. Pues yo empecé mi carrera como abogado en ejercicio en Málaga. Y la verdad es que la profesión de abogado en ejercicio en una ciudad pequeña como Málaga es difícil, y me imagino que el abogado de ejercicio en Granada también será difícil. Y Teresa es testigo, ella estaba conmigo en el mismo, teníamos un despachito de abogado que llevábamos los dos juntos, y aunque me iba muy bien en la profesión, era muy exitoso y gané muchos pleitos y gané bastante dinero, nunca disfruté con la profesión de abogado en ejercicio. Me parecía que era una profesión un poco, puedo decir, sucia, en el sentido de que había... No sé si es el foro para la Facultad de Derecho. Yo te digo, desde mi perspectiva y desde mis valores, no me gustaba mentir. Para defender a tu cliente, a menudo tienes que mentir. Forzosamente. Y mentir mucho. Claro. Y entonces yo no me sentía cómodo en ese papel. Yo decía, para mí el derecho es otra cosa y la profesión es otra cosa. Y esto yo no me sentía muy identificado con eso. Y entonces, pues, en cuanto vi la oportunidad de dejar la profesión de abogado en ejercicio y servir a la Unión Europea y a una administración pública, pues no me lo pensé, la verdad, porque no, yo tengo mucho respeto por esa profesión, es durísima, tiene mucho mérito, pero a mí personalmente no me iba. Entonces fue ahí ya cuando enganché con el trabajo en la Unión Europea. Qué bueno. ¿En qué consiste realmente tu día a día, tu desempeño profesional actualmente? Bueno, yo he estado haciendo muchas cosas, como se ha dicho, ¿no? He tenido una trayectoria ya muy larga. He empezado, digamos, de soldado raso, de funcionario en prácticas, hasta llegar ahora al puesto mío, que es el más alto dentro de la administración comunitaria. Es decir, me interesa mucho hacer hincapié en eso. Yo no soy ningún político. No he hecho mi carrera sobre las espaldas de ninguna ideología o de ningún partido político. Yo soy un servidor público. Y entonces he trabajado como soldado raso, luego he trabajado como sargento, luego he trabajado como teniente, y ahora, pues, digamos que estoy como general, digámoslo así. Entonces, en mi trabajo actual es mucho más fácil que el trabajo en otros momentos de mi carrera. Porque conforme vas subiendo en la administración comunitaria, el trabajo se va haciendo más fácil, en el sentido de que tienes más gente que te ayuda, tienes más experiencia y, por lo tanto, es más fácil objetivamente. Cuando es verdaderamente difícil es cuando tienes 40 años, que llegas al nivel de lo que llamamos nosotros jefe de unidad. Ahí, cuando tienes un equipo de 10 personas y tienes que trabajar para hacer cosas concretas, aprobar documentos, hacer inspecciones, ese es mucho más duro
que el trabajo que tengo ahora mismo. Pero vamos, mi día a día se combina entre responsabilidades de gestión y luego responsabilidades, digámoslo así, políticas, pero no políticas de política, sino de políticas de hacer políticas públicas, que es otra cosa. Y entonces, pues, lo mismo estoy negociando un contrato para, pues, para adquirir nuevas oficinas, para poner al personal allí a trabajar, que estoy en una reunión con abogados decidiendo, pues, qué vamos a hacer con el próximo caso contra Facebook o contra Meta y ese tipo de decisiones que tomamos. Entonces, una combinación un poco peculiar. Miscelánea. Muy bien. ¿Podrías explicarnos, Leonardo, exactamente lo que comentabas para el periódico El Mundo? ¿Está en juego si Europa va a estar a la cabeza o a la cola de la cuarta revolución industrial? ¿Por qué piensas que esto va a ocurrir? Esto hace referencia, sin duda, a la normativa europea sobre inteligencia artificial, ¿correcto? Correcto. Bueno, esto de la inteligencia artificial, en donde Granada ha demostrado un gran liderazgo, va a cambiar el mundo. Pero de verdad, o sea, se dice de muchas cosas, pero esto de la inteligencia artificial es verdaderamente revolucionario. Hay tecnologías que son disruptivas, pero esta tecnología no es disruptiva, es totalmente transformadora. Entonces, la Unión Europea tiene una asignatura muy difícil con esta nueva tecnología, porque si no lo hacemos bien, podemos afectar gravemente o a la competitividad de nuestras empresas o a la protección de nuestros ciudadanos, que las dos cosas son igualmente importantes. Y entonces, como estamos hablando de una verdadera revolución industrial, si no lo hacemos bien, es como si nuestro continente estuviera en el siglo XIX y no se subiera a la era del ferrocarril, por ejemplo. Si tú miras los datos estadísticos de progreso material, en el siglo XIX, lo antes que empezaron los países con el ferrocarril, lo antes que se transformaron y fueron competitivos, ¿no? Entonces, si en el Reino Unido empezaron a comienzos del siglo XIX, en Andalucía empezamos a finales del siglo XIX. Esa es la diferencia entre estar a la cabeza o a la cola de la revolución industrial. Entonces, ahora Europa tiene esa responsabilidad y lo que nosotros estamos haciendo es ser los primeros en regular la inteligencia artificial. Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, como hablamos, y yo estoy siguiendo en directo las negociaciones en Bruselas porque considero que esto es una cosa histórica. Bueno, Leonardo, te hemos raptado literalmente, que vienes del Congreso del TAI, ¿no? Que estabais celebrando, donde además pues has estado desarrollando una comunicación, una conferencia. Me gustaría preguntarte, a colación de eso, ¿qué es el humanismo digital? El humanismo digital es dicho con toda humildad, es un invento mío. Una cosa no me lo que esperaba. Yo, dicho con toda la humildad, pero es una cosa que yo me he inventado para intentar dar a los políticos una visión. Porque sabéis que para los políticos tener una imagen clara, una proyección, es fundamental. Ellos no son gente que tenga ni el tiempo ni el interés de estudiar el detalle. A los políticos tú tienes que darle una imagen. Y sobre la base de eso, ellos pueden hacer muchas cosas, y muy buenas y muy interesantes. Entonces, yo me he dado dos imágenes en este tema. Uno, que es el humanismo digital, y otra que es el símil de la aviación comercial. Y voy a hablar brevemente de estas dos imágenes. El humanismo es el corazón mismo del proyecto europeo.
Europa está basada en ideas humanistas. El humanismo es un invento español. Nace en la controversia de Valladolid, cuando se discute si los indígenas de América son personas o no son personas. Y ahí, con la ayuda del padre de Vitoria, se concluye el debate diciendo que son personas. Y la reina Isabel, la católica, en su testamento pide que se proteja a los indígenas de las Américas, a los que llama súbditos de mi corona. Es decir, pone a los indios al mismo nivel que a los españoles, que era una cosa que para aquella época era auténticamente revolucionaria. Pero ella inventa así, con ese título de súbditos de mi corona, la categoría, y de ahí se van a ir avanzando y vamos a llegar a lo que son los derechos humanos, que ahora van a cumplir, la Declaración de Derechos Humanos cumple ahora 75 años. Entonces, esto es una cosa muy española. Entonces, se basa en el concepto de que el centro del universo no es Dios, sino que el centro del universo es el ser humano. Es una cosa muy revolucionaria para su época. Bueno, pues ahora con la inteligencia artificial vamos a ver muy rápidamente que el centro del universo va a ser el Dios de la tecnología. Porque todo el mundo va a poner su esperanza del progreso en este nuevo Dios que va a venir y nos va a ayudar con todo y que va a revolucionar la salud, los transportes. Y en ese momento hay que decirle a nuestros líderes políticos y empresariales que no se dejen engañar, que el centro del universo nunca debe ser ningún Dios, sino el ser humano. Ese debe ser el centro del universo. Y eso está claramente dicho en el artículo 1 de nuestra Constitución Europea, que es la Declaración de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuando dice en su artículo 1, la dignidad del ser humano es inviolable, debe ser protegida en todo momento, protegida y respetada. Entonces, el artículo 2 habla del derecho a la vida, es decir, la dignidad del ser humano va por delante del derecho a la vida en nuestro profundo humanismo europeo. Entonces, pues por eso, por lo que me pareció que tenía que inventarme esto del humanismo digital para proyectar estas tradiciones humanistas que tenemos aquí ya desde hace 500 años a los próximos 500 años, donde el ser humano tiene que continuar siendo el centro del universo. ¿Ha visto? Se me ocurrió y ahí lo lancé. A ver si tienes fortuna. Bueno, para todas estas personas que nos están viendo y además con esto, además que, bueno, rescatando este último pensamiento tuyo, ¿alguna recomendación relacionada con la protección de nuestros datos personales que debamos tener en cuenta pues con las nuevas tecnologías? La aceptación de cookies, que mucha gente acepta sin más cuando te dice que las gestiones, con los aparatos que nos escuchan, con esa información que recaban todos nuestros móviles, ¿qué podrías decirnos de esto? Bueno, pues la protección de datos es una cosa que mucha gente joven no acaba de ver, porque se han criado en un ambiente hipertecnológico, están muy acostumbrados a que los datos personales se compartan, no tienen problema a la exposición en las redes sociales, y bueno, pues a toda esta gente hay que decirle que tienen que tener cuidado, porque la intimidad y la privacidad es algo que no se valora hasta que se pierde. Entonces, el mejor consejo es ser siempre prudente a la hora de exponerse hacia los demás, y si hay alguien que en un momento dado te expone contrariamente a tus deseos, tienes que ejercitar tus derechos para que tu privacidad sea respetada. Es muy difícil hoy en día porque la tecnología lo invade todo, pero la ley tiene una serie de derechos que nos amparan, y tenemos una agencia española de protección de datos a la que se puede acudir de manera gratuita, y sus resoluciones, para las que no se necesita un abogado, son exactamente iguales que las de un juez, son ejecutivas. Por lo tanto, hay ahí una cosa que normalmente se desconoce,
que yo creo que es interesante. Qué bárbaro. Bueno, y si alguien quiere seguir tus pasos, ¿no? Si eres la imagen a seguir de muchos egresados y de muchos estudiantes que están por aquí, ¿qué posibilidades de carrera tendrían en las instituciones europeas? ¿Por dónde se empieza? Lo primero, si hay alguien aquí que está pensando, yo quiero emular a Leonardo e irme a trabajar a Bruselas o a Estrasburgo, que también hay instituciones de la Unión Europea en Estrasburgo, o Luxemburgo, que también hay ahí, o muchos sitios. Lo primero y lo más fundamental es un buen dominio del inglés. Si no tienes un buen dominio del inglés, olvídate. Pero bueno, eso hoy en día es relativamente fácil, porque cuando Teresa y yo estábamos estudiando era bastante más difícil, porque vivíamos en un mundo solamente en español. Hoy en día las películas se pueden ver en inglés, se puede interactuar mucho en inglés. Eso es lo primero. Lo segundo, tenéis, si alguien quiere hacer esta aventura, tenéis que tener mucha curiosidad intelectual y tenéis que tener experiencias en el extranjero, porque la manera en la que se trabaja en el extranjero es muy diferente de la manera que se trabaja en España. Es un tema meramente cultural. No se trabaja igual en Estonia que se trabaja en Sevilla. Entonces, en las instituciones europeas hay una forma de trabajar un tanto peculiar que, si tú quieres tener éxito allí, la única manera es teniendo experiencia en el extranjero. ¿Cómo se puede hacer coger esa experiencia? Pues ahí unos programas de becas muy buenos, programas de becas de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, que son muy democráticos, es decir, que son totalmente meritocráticos, que cualquiera puede presentarse y conseguir una beca. Luego hay también, regularmente se organizan oposiciones, que es la manera en la que yo entré, con una oposición, y luego también hay contrato, digamos, personal laboral de las instituciones europeas. Eso es más opaco, no es tan transparente como las oposiciones, pero la gente que tiene un interés, pues va a Bruselas, está trabajando por allí y ya con su network puede encontrar algún contrato también. O sea, es perfectamente factible siempre y cuando uno venga con la formación adecuada, sino sí, pero que no es tan inaccesible como que efectivamente infinidad de personas como yo y como mucha gente de Granada que trabaja en la institución europea, que no, también no son hijos de diplomáticos ni vienen de un background internacional, que con esfuerzo lo hemos conseguido. Bueno, hablando efectivamente de instituciones europeas, del Parlamento Europeo, ya mismo hace un año que estuvimos en el Parlamento Europeo inaugurando nuestra primera delegación del programa Alumni en Bélgica, allí en Bruselas, contigo. Y te tengo que preguntar, ahora que ya mismo tenemos ese aniversario de esa inauguración, que, por cierto, cuando estábamos montándola, que también lo comentábamos, me sorprendió a mí misma y vi todo el potencial que tiene el programa de egresados, el potencial que tiene nuestra Universidad de Granada. Cuando estábamos montando el acto, 800 personas de nuestra Universidad de Granada efectivamente trabajan, si no en el Parlamento, en la Comisión, tanto en Estrasburgo como allí en Bruselas y aledaño, ¿no? Esta pregunta viene con toda la intención para que nos opines sobre nuestro programa Alumni, que bien conoces, nuestro programa de egresados de nuestra querida Universidad de Granada. Pues Raquel, ¿qué te voy a decir? Es una demostración de liderazgo internacional impresionante. Yo creo que en un mundo tan competitivo como estamos, poner en valor una universidad tan buena como esta, tan histórica, pues la única manera de hacerlo es con actividades como esta. Y aunque requiere determinadas inversiones, bueno, pues recursos, dinero, pues verdaderamente vale la pena. Así que yo de verdad que pienso que, como comentábamos antes fuera de micrófono, ¿no? Esta universidad no tiene mucho que envidiarle a la Universidad de Salamanca. Son universidades muy parecidas, con el mismo pozo histórico, con muchas personas que han pasado por aquí, que han asumido grandes responsabilidades,
y por tanto eso hay que ponerlo en valor porque eso enriquece a la ciudad y por tanto yo os felicito por lo que estáis haciendo. Gracias. Hablando efectivamente de ese programa de Salamanca, ¿no? Ellos decían, somos alumni hermanos, ¿no? Es decir, somos parecidas en trayectoria y dicen, hace 4 años que arrancábamos nosotros y nosotros, bueno, llevamos un año de arranque y dentro de 2 o 3 nos volvemos a ver y seguro que efectivamente esto ya es un programa grande como nuestra universidad, como tú bien indicas, se merece. Por último, Leonardo, sin duda te están viendo muchos estudiantes, muchos egresados, como decíamos, ¿algún consejo que puedas darles para perseguir y no abandonar, conseguir su sueño profesional? Las 5 reglas para conseguirlo, si es que hay 5. Sí, sí que las hay. Y la verdad es que esto, estudiante, escucharlo bien porque lo que os voy a contar funciona, funciona y se puede constatar. La primera regla para, digamos, que te vaya bien en la vida, por lo menos como yo la he experimentado, Teresa me conoce muy bien y puede también opinar al respecto, es que merece la pena ser buena persona. Uno puede pensar, siendo buena persona te van a tomar el pelo, tú tienes que ser mala persona para triunfar en la vida. No estoy de acuerdo. Hay como una especie de justicia universal que hace que cuando tú eres buena persona y te preocupas por las demás, el universo te lo devuelve. Y yo, en mi caso, yo creo que es una buena prueba de eso. Yo no he disfrutado nunca, ya lo decía antes con el trabajo de abogado, por ejemplo, no he disfrutado nunca de la confrontación con nadie, el conflicto, y todo lo contrario, he disfrutado más cuando firmaba acuerdos y a mí me ha ido muy bien y yo creo que eso es una manera muy cómoda de vivir, siendo buena persona, y de verdad que merece la pena, el mundo te lo devuelve. La segunda regla es lo que yo llamo la regla del 20-80. Es decir, tú puedes hacer 20 con un resultado de 80 o puedes hacer 80 con un resultado de 20. Yo aconsejo siempre la regla del 20-80, que es lo que funciona. Hay que ser inteligente, el tiempo que uno tiene es relativo y por lo tanto hay que invertir en las cosas que más te van a dar en un momento determinado. El que hace 80-20 se va quedando atrás y el que hace 20-80 va avanzando. Entonces es una cuestión de identificar cómo es el 20-80 en cada caso. Es una cosa que el inventor de la Unión Europea, que es un gran desconocido en España, desgraciadamente, Jean Monnet, solía decir que cada cosa hay que hacerla en su momento justo. O sea, que si tú haces algo antes de su momento o después de su momento, el impacto es ínfimo. Pero si tú haces algo, aunque hagas poquito, en el momento justo, el impacto es máximo. Entonces él estuvo, por ejemplo, toda su vida queriendo hacer algo, una Unión Europea, toda su vida, y vio que el momento justo era después de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba todo el mundo tan traumatizado por la guerra que estaban dispuestos a dar ese salto al vacío que fue la Unión Europea, ¿no? Pero estuvo toda su vida, eso lo hizo con 50 y pico años, toda su vida pensando cuál es el momento justo de hacerlo, y ahí lo hizo. Entonces, el 20-80 y pensar siempre en el momento justo. Luego hay que perseverar y aprender de los errores, porque verdaderamente, eso lo decía ya Napoleón, nunca aprendí nada de mis victorias, todo lo que aprendí fue de mis derrotas. Entonces hay que perseverar. Cuando tienes mala suerte y algo te va mal, no pienses, he estado perdiendo el tiempo. No, posiblemente esa derrota es la que más te va a enseñar en la vida. Que eso es mucha gente que no lo ve así. Piensa, uff, he suspendido este examen, ya he perdido el tiempo, esto no es para mí. No, 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 no. Mira a ver por qué has suspendido este examen, qué puedes aprender de haber suspendido este examen y que a lo mejor precisamente has suspendido porque esto no es lo tuyo. Entonces ya, sabiendo lo que no es lo tuyo, sabes lo que es lo tuyo, ¿no? Luego,
el último, digamos, consejo sería, volviendo a las, digamos, al origen, conócete a ti mismo, ¿no? Parece una perogrullada, pero es fundamental. Tú tienes que ser consciente en todo momento de cuáles son tus puntos fuertes y cuáles son tus limitaciones. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo sé que no soy una persona del detalle. Yo no soy una persona buena para encerrarme en una biblioteca o para estudiar, hacer investigación o un caso o argumentar un caso concreto. Eso a mí me aburre. Entonces, si yo hubiera orientado mi carrera a ser un abogado en el servicio jurídico de la Comisión, yo posiblemente hubiera sido un fracaso, porque eso no es lo mío. A mí lo que me gusta es la comunicación, lo que me gusta es la creación, el lanzar ideas, inventarme el humanismo digital. Eso es lo que a mí me va bien, entonces es ahí donde tengo que invertir. Entonces vosotros tenéis que pensar, yo, ¿dónde están mis puntos fuertes y dónde están mis limitaciones? Y huir de las cosas que son las limitaciones, invertir en los puntos fuertes. Y la última regla, y esta es la más importante de todas, pero de lejos, cuando estáis trabajando, nunca, nunca le llevéis al jefe problemas. Llevarle soluciones. Me lo voy a apuntar yo. Llevarle soluciones. Si tú al jefe le llevas problemas, el jefe huye de ti. Si tú al jefe lo que le llevas es soluciones, el jefe dice, no te separes de mí. Tú eres la persona que yo necesito, porque tú me estás trayendo soluciones. Entonces, es una cosa que yo he aplicado a rajatabla siempre en mi carrera y me ha funcionado mucho, y la prueba es que siempre nadie ha querido nunca desprenderse de mí, porque siempre venía yo con alguna solución a algún problema, que puede ser desde que no funciona bien el servicio de café en las reuniones, no estamos hablando de solucionar el problema con Palestina, ¿eh? Puede ser una cosa muy concreta, pero en ese momento encontrar esa solución es lo que el jefe necesita, ¿no? Entonces, si vas con esa mentalidad, normalmente te va bien. Esa me la he apuntado, me parece que por aquí también se la han apuntado. Bueno, Leonardo, es todo un honor contar con tu presencia y queremos agradecerte tu generosidad por haberte, bueno, por haber permitido que, bueno, apretar un poco más si cabe tu estresante agenda. Esta es tu casa, esta es tu media alma mater, por supuesto que sabemos que empezaste en nuestra Universidad de Málaga, nuestra universidad vecina, y gracias por, bueno, por inaugurar este ciclo y ser nuestro primer distinguido alumni UGR. Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias. El decano que me pareció, no sé si hay alguna pregunta que quisierais formular. Pues hacerlas, paso el micro o... ¿Se oye? Pues nada, ahí va, pulmón. También me gustaría si los estudiantes que están aquí también toman la palabra también. Porque ellos son el futuro, yo ya estoy de vuelta, ellos están de ida. Entonces nos pueden quizás ilustrar con todas sus preguntas y todas sus inquietudes. Sería fantástico que participarais. ¿Levantáis la mano? ¿Acercan el micro por allí? Bueno, primero darle las gracias por hacer el hueco en la agenda y por traer las reflexiones que ha traído. Yo tenía dos preguntas. Una más cercana a los aspectos de protección de datos y una un poco más personal. En lo que a protección de datos se refiere, me preguntaba la opinión que tiene en relación con el ámbito de competencia de las autoridades de protección de datos. El caso Almendralejo lo conocemos todos y hay otros tantos en los cuales siempre hay datos personales y por lo tanto tienen atribución competencial. Pero no sé si la colisión entre protección de datos y otros derechos fundamentales se está ponderando adecuadamente, teniendo en cuenta que pueden lesionarse otros derechos fundamentales o cometerse delitos que no solo son tratamiento de datos. Y la pregunta más personal, teniendo en cuenta la condición de ex alumno,
qué destacaría o qué aspecto le marcaron más o echa de menos en las instituciones europeas del paso por la Universidad de Granada, desde el servicio de café hasta la cualquier otra cosa. Y muchas gracias. Gracias por las preguntas. Empiezo por la, digamos, la más personal y luego hacemos alguna reflexión jurídica para los estudiantes. Hombre, yo siempre digo que yo soy un sureño y hay muchos tipos de sureños. O sea, no estamos los sureños españoles, pero también están los sureños estadounidenses y están los sureños alemanes, que son los bávaros. Entonces, en todas partes hay un norte y hay un sur. Y más o menos todos los que estamos en el sur compartimos más o menos las mismas formas de entender la vida. Es una cosa cultural. Entonces, nosotros los sureños solemos ser muy, muy calurosos, muy hospitalarios, como estáis siendo vosotros, ¿no? Esto, si estuviéramos haciéndolo, a lo mejor, en la Universidad de Gante, pues sería otra cosa. Sería igual, pero otra cosa. Sería otra manera de hacerlo, casi seguro, ¿no? Entonces, pues claro, para un sureño, vivir tantísimos años en el norte, que es Bélgica, pues es duro. Y mi madre solía decir que me habían dado la vuelta como un calcetín. Es decir, yo personalmente me he transformado muchísimo, ¿no? Soy otra persona. Pero es normal, porque tú te tienes que habituar allá donde vas. Tú no puedes ir de sureño extremo en el norte. Eso no funciona. Te tienes que amoldar. Entonces, pues sí, hay muchas cosas que se echan en falta. Lo bueno de esta universidad es que, a pesar de estar en el sur, tiene un pozo de excelencia considerable. Y eso es muy bueno, porque podéis combinar las dos cosas: la excelencia, la historia, la reputación que tenéis, ¿eh? Eso es, no lo quita nadie, y luego la espontaneidad, el acogimiento del sur, ¿no? Y entonces eso os hace verdaderamente interesante. Respondiendo a tu pregunta, bueno, sabéis que la aplicación del derecho es casi más importante, en mi opinión. Ya sabéis que lo he dicho, yo no soy un hombre que aprecie el estudio, yo soy más bien un hombre de acción. Para mí la aplicación del derecho es casi más importante que el derecho en sí. Y entonces no me gusta cuando se pretende aplicar la ley de protección de datos a todo. Eso, en mi opinión, es una mala aplicación del derecho. Es lo que nosotros llamamos en el argot comunitario the law of everything. Data protection is not the law of everything. Es un derecho que está ahí para proteger determinadas circunstancias. Lo que pasa es que siempre hay mucha gente que intenta instrumentalizarlo para sus propios propósitos, que nada tienen que ver con la protección de datos, que son otros propósitos. Y a mí eso no me gusta. A mí pienso que la protección de datos se debe de centrar en su razón de ser, que son situaciones en las que la dignidad del individuo y su privacidad está siendo atacada. Si tú tienes un conflicto laboral con tu empresa, pues eso es un conflicto laboral con tu empresa. Eso no es un problema de protección de datos. Si tú tienes un divorcio, pues eso es un divorcio. Eso no es un problema de protección de datos. El problema de protección de datos es cuando, pues, no sé, un hospital al que tú le has dado unos datos de salud muy sensibles decide por toda la cara dárselo a un médico y terminas tú tu caso publicado en una revista científica y todo el mundo sabe que tú tuviste una hernia de hiato. Eso es protección de datos. Esa yo creo que es una cosa que hay que centrarse, porque si no, al final esto se convierte en ingobernable. Muy bien. ¿Por aquí? Ah, por aquí. Pero por favor, alguien ahí que rompa el hielo y hable. Bueno, mientras se animan los estudiantes, yo quiero darte las gracias porque es brillante ver cómo hablas, ¿no? Yo soy Gabriel Macías, soy el vicerrector de Transformación Digital y me interesa mucho, de siempre me ha interesado mucho, la conexión entre lo que es lo digital
ese Dios al que ponemos por encima de todas las cosas, que nos va a resolver todos los problemas, y la realidad del humanismo. Yo creo que ese concepto de humanismo digital es muy interesante. Hay una cosa que me preguntaba cuando te escuchaba hablar, y era en relación a la protección de datos. Estoy muy orgulloso de ser ciudadano de la Unión Europea, porque creo que es un referente a nivel mundial en cómo debemos tratar la tecnología desde un punto de vista que protege a las personas. Eso no se percibe así en otros lugares del mundo y está llevando, de alguna forma, a un avance rápido. Pero también me preocupa que esa protección nos deje atrás en instalar los ferrocarriles en Europa. Y lo digo porque lo vivo en el día a día, en el que hay muchas dificultades en el desarrollo tecnológico, y vamos viendo cómo nos van pasando los ferrocarriles a derecha y a izquierda. Entonces, mi pregunta básicamente es, a nivel europeo, a nivel comunitario, en las instituciones, ¿cuánto está pesando esa protección necesaria que tenemos que dar al ciudadano europeo, y cuánto está pesando esa necesidad de decir, no nos quedemos atrás en toda esta cantidad de, en este ferrocarril que tenemos que coger, o nos quedaremos muy atrás, ¿no? ¿Qué se siente ahí en ese? Pues muchísimas gracias por esta pregunta, que verdaderamente demuestra que estás en el ajo de la transformación digital, ¿no? Mira, ayer me permití mandar un correo electrónico al supervisor europeo de protección de datos, que es mi jefe. Él es elegido políticamente, yo no, pero él es mi jefe. Me permití mandarle un mensaje a él, a su jefe de gabinete y a varias personas importantes de mi oficina, en que les dije: me da la impresión que la dirección del viento está cambiando. Creo que la gente se está dando ya cuenta de que una interpretación excesivamente rigurosa y dogmática de la protección de datos no es necesariamente lo mejor para la sociedad. Creo que tenemos que reposicionar este derecho tan importante, que es un derecho fundamental, en el contexto de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, para centrarnos en lo que es esencial. Sabéis que esta nueva normativa europea siempre es risk-based approach, o sea, se basa en la gestión del riesgo. Entonces creo que tenemos que centrarnos en eso y aflojar un poquito. Yo creo que ya que hemos llegado a ser líderes mundiales en materia de protección de datos, no pasa nada, en mi opinión. Es un poco raro que lo diga el secretario general del Supervisor de Protección de Datos, pero yo creo que estas cosas hay que decirlas. Creo que es preferible aflojar un poquito y permitir que fluya la información, que nuestros investigadores no se sientan tan asediados por esta normativa tan difícil, para que vayamos progresando. Siempre con líneas rojas, ¿no? Porque si no, al final acabamos teniendo accidentes, ¿no? Al final, si los ferrocarriles se descarrían, estamos peor que antes de tener los ferrocarriles, ¿no? Pero creo que lo que tú estás diciendo lo pensamos mucho, y a mí no me importa decirlo públicamente, porque yo creo que esa es la mejor manera. Qué bien, muchísimas gracias, Salvador. Bueno, tenéis que animar por lo menos a una, ¿eh? Ahora van en bloque. Bueno, yo soy Salvador del Barrio, vicerrector de Planificación Estratégica. Vicerrector de Planificación Estratégica y Comunicación. Iba un poco en la línea de la pregunta de mi compañero Gabriel. ¿Cómo podemos hacer compatible la necesidad que tienen las instituciones, como por ejemplo una universidad, de conocer la situación, por ejemplo, laboral de nuestros egresados una vez que dejan la universidad, o de conocer aspectos tan importantes como las causas del abandono de la gente que abandona la universidad? ¿Cómo haces compatible esa necesidad, que es por el bien de la institución, por el bien de nuestros egresados, de nuestros estudiantes, con las limitaciones que establece la Ley de Protección de Datos? A la hora de diseñar este tipo de estudios necesitamos datos personales. Los estudiantes, claro, ya se han ido de aquí, no tenemos sus correos, necesitamos llamarlos por teléfono, contactar con un correo personal que a lo mejor sí tenemos de cuando hemos hecho la matrícula. ¿Cómo podemos compatibilizar eso con la norma
y que estemos protegidos legalmente. Esa era un poco conocer su opinión. Sí, bueno, por decirlo muy, muy prácticamente, mi consejo sería dos cosas. Tener un buen delegado de protección de datos, eso ayuda muchísimo. Porque el buen delegado de protección de datos es el que te va a dar la clave de cómo poder hacer ese tipo de cosas sin meterte en muchos líos. Eso te lo va a dar un profesional. Por cierto, que si queréis un empleo donde vais a triunfar seguro, es el de, lo voy a decir en inglés, Compliance Officer on Artificial Intelligence. Ese empleo se lo van a rifar. Están apuntándolo todas. Porque no hay ahora mismo profesionales sobre eso. La ley, ni siquiera la ley existe. Así que alguien que se ha especializado en eso, se lo van a rifar. De la misma manera que se han estado rifando a los matemáticos. No sé si sabéis que los matemáticos han estado totalmente... Tú estudiabas matemáticas antes, a ver si podías trabajar en un instituto como profe de matemáticas. Hoy en día, los matemáticos, como es el corazón de la inteligencia artificial, se los rifan y les pagan fortunas a gente que son matemáticos teóricos. Pues entonces aquí lo mismo, Compliance Officer para Inteligencia Artificial, abogados, eso tiene un futuro que no vea. Entonces un buen delegado de protección de datos y un buen Compliance Officer, Inteligencia Artificial, y luego convencer a tu jerarquía de que la seguridad y la protección de la privacidad de esas personas no sale gratis. Es decir, hay que hacer unas mínimas inversiones ahí. De la misma manera que se lanza el proyecto de lo que sea, pues hay que poner, no sé, un 5 o un 10% para que eso no te meta en líos. Entonces, muchas veces la gente dice, pero esto es un coste. No, es la condición sin la cual no vas a poder esto en un régimen como el europeo, donde verdaderamente nos preocupamos por este tipo de cosas. En China, por supuesto, no te preocupes. Pero aquí en Europa, pues sí nos preocupamos porque tenemos... Esta es una, digamos, de nuestros valores fundamentales, el respeto al individuo. Entonces, si tú empiezas a ser, todo el mundo sabe sobre tus intimidades, pues tú ya estás totalmente despreciado en tu dignidad. Y los estudiantes, pues si no quieren que la universidad esté husmeando en su vida laboral, pues tienen todo el derecho. Entonces, tiene que haber ahí unos mecanismos, pero se puede hacer, no es muy difícil, con un buen delegado de protección de datos y un poquito de dinero, todo se puede hacer. Qué bien, solucionado. No lo he solucionado entonces. Creo que Conchi quería también comentar algo. Sí, por allí. Por si no se animan los estudiantes, y aunque ya le ha dado la pista a Leonardo sobre... Pero es para él, es para... la web. Más satisfactorio. Ha comentado durante las preguntas que le ha hecho Raquel, que ha estado todo muy interesante y la verdad que siempre se aprende de todo y de todos, que accediste a través de una oposición. Aquí estamos ya muchos ya fuera de órbita, pero quizá que el sector esté interesado en que nos cuentes un poquito en qué consistía esa oposición, cuánto te costó, cuánto tiempo, qué temario te... porque fuiste licenciado en Derecho, hiciste este máster tan importante, que yo también hice uno de ellos, que también me gustó mucho, y qué consistía ese acceso al trabajo que ahora te permite llevar a cabo y que tanto te gusta, que eso también es muy importante oírlo, y es muy importante hacer lo que a uno le gusta y lo que a uno le satisface. Eso se nota. Se te nota y se nos nota o se puede notar a todo el que trabaja en algo que le gusta y que le llena. Por tanto, pues que nos les contaras, ¿no? Yo no voy a hacer oposiciones ahora a la Unión Europea, ahora no. Pero que nos contara un poco para que también sepan esa oposición en qué consiste. Pues permíteme que te diga, Conchi, que el trabajo que hacéis vosotros aquí con los estudiantes es muy bonito y está muy poco valorado. Y yo creo que yo soy un ejemplo de cómo una intervención concreta por un grupo de profesores en un momento dado
ha transformado la vida de muchas personas, de verdad. Porque fue, no sé a quién se le ocurrió, Javier, tú lo sabrás. Liñá. Pues. Ricardo Rodríguez, ¿no? Pero estaban ya de juez, recordarán. Eso es. Entonces, esa decisión tomada por una persona que seguramente le supuso muchas noches de preocupación y luego seguramente no le saldrían las cuentas y tendría un montón de cosas, eso hizo que una serie de personas aquí, de ese máster, hay varios altos cargos en la Unión Europea, ¿eh? No soy yo el único, ¿eh? Hay otras personas que tienen puestos de responsabilidad. Es decir, que el trabajo que vosotros hacéis verdaderamente es muy importante y de verdad mi agradecimiento para los docentes. Las oposiciones en la Unión Europea no son fáciles, pero lo bueno que tienen es que son 100% meritocráticas. Ahí no hay enchufismo. Es todo hecho, yo lo sé porque soy miembro del Consejo de Administración del organismo que organiza las oposiciones y aunque yo quisiera enchufar a alguien siendo miembro del Consejo de Administración, no lo puedo hacer. Es decir, está todo hecho blindado, de una manera blindada para evitar cualquier tipo de enchufismo, lo cual significa garantía. Que hay una garantía. Si tú te lo curras y te presentas y tienes las cualificaciones, pues tienes la misma posibilidad que cualquier otro, de cualquier otra nacionalidad. Entonces yo creo que eso es muy importante. Luego tengo que deciros que son unas oposiciones muy difíciles. Entonces, yo no creo que se tenga uno que embarcar, no debería uno embarcarse en una oposición como esa con frivolidad, porque las posibilidades de aprobarlas son muy poquitas. Y acordaros lo que os he dicho de la regla del 20-80. Posiblemente hay otro sitio donde tu 20 te va a dar más que metiendo en una oposición donde pues, las posibilidades son limitadas. Tienen un factor de suerte muy importante, porque claro, depende de si lo que te preguntan es lo que tú te has estudiado o no te lo has estudiado, tú no te lo puedes estudiar todo, de si ese día te levantas bien o te levantas mal. Entonces, claro, yo no aconsejo a nadie que se focalice en el tema de las oposiciones. Mi consejo es ir a las instituciones europeas a trabajar con contrato, de práctica. Hay muchas maneras de entrar, digamos, en ese mundillo y cuando ya estás allí, ya ves si te merece la pena o no estudiar unas oposiciones. Pero hacerlo así, desde Granada, a frío, ponerse a prepararse unas oposiciones, es muy complicado porque no son unas oposiciones de temario. No hay temario como en España. Son unas oposiciones que se asemejan más a una entrevista de trabajo. Entonces, ¿cómo te preparas tú eso? Es muy complicado. La mejor manera de prepararse es trabajando en las instituciones europeas, porque tú aprendes ya la manera de trabajar allí. Entonces, no, realmente no. Los requisitos, digamos, académicos suelen ser muy bajitos. Es decir, tienes el criterio de la elegibilidad, que suele ser muy, muy bajito, simplemente tener una licenciatura, ya está. Y luego, pero luego viene, digamos, como la elegibilidad es facilita, pero luego la idoneidad es muy difícil, porque tú tienes que tener una serie de cualidades personales muy especiales que muchas de ellas solo se aprenden con la práctica. Entonces, bueno, pues tú tienes que ser muy bueno comunicando en inglés, tienes que tener habilidades diplomáticas, tienes que tener lo que nosotros llamamos soft skills. Es decir, caer simpático, por decirlo de una manera. Eso es todo. En la diplomacia es casi el 80%. Tú, en unas negociaciones, el éxito o el fracaso de la negociación es básicamente si le caes simpático al otro lado, ¿no? En fin, que todas esas cosas no se pueden estudiar como un tema. Artículo 1. Entonces, invertir todo en eso yo no lo aconsejaría. Pero que vayáis a Bruselas, que empecéis a trabajar allí, que le deis una oportunidad y luego hagáis una oposición, eso yo lo he visto en muchos casos y es factible y se puede hacer. Además, si alguno de vosotros en un momento dado se anima y lo quiere hacer, pues a través
de Raquel, podéis localizarme. O la delegación que tenemos en Bruselas a través de Lucía Sirera. Con mucho gusto. Contactamos con él. Os ayudo en lo que yo pueda, porque, como he dicho, es que el universo te lo devuelve. Es decir, que no tienes que hacer las cosas pensando en lo que voy a sacar. Es que, verdaderamente, cuando tú haces el bien a los demás, el universo te lo devuelve con creces. Qué bien. Qué bien, porque es viernes y no nos pensamos ir hasta que nos preguntéis. Así que... Pues darles las gracias por estar aquí a todos. Y ¿está funcionando bien el micrófono? No sé si lo tiene encendido, ¿sí? Mi pregunta... Sí, ahora. Mi pregunta es... Sí, perfecto. Sí. Las dificultades a las que se está enfrentando la protección de datos en la nueva era tecnológica. Y las soluciones posibles que se están ofreciendo. Y esas. Bueno, muy buena pregunta. Se ve que entiendes el contexto. Las dificultades son muy grandes, muy grandes. Porque la protección de datos se hace muy antipática para mucha gente. Primero porque tiene un coste. Y la gente pues no quiere invertir en este tipo de cosas. Y segundo, porque... a menudo lo que se hace es que se implanta la tecnología sin pensar en la protección de datos y luego se intenta darle un arreglo al tema, y es que tiene que ser al revés. Tiene que hacer la tecnología pensando en la protección de datos y no al revés. Entonces, pues, ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial hay muchos conceptos de la ley de protección de datos que se remonta a los años 70 del siglo pasado que tienen un encaje muy difícil con esta nueva tecnología. Por ejemplo, uno de los principios de la ley de protección de datos es el principio de minimización de los datos. Es decir, mientras menos datos, mejor. En inteligencia artificial hay que... No es que el principio haya decaído, pero hay que reinterpretarlo a la nueva forma de computar, ¿no? El principio de la limitación en el tratamiento. Es decir, tú, en teoría, solamente puedes tratar los datos personales con un propósito compatible al de la recolección. Pero si la inteligencia artificial va de todo lo contrario, es decir, totalmente. Coger datos inconexos, recogidos para todo lo, tipo tal, y hacer un cóctel... Lo meten el cóctel, la coctelera... ¡Pum! Bueno, pues hay que... Posiblemente tendremos que reinterpretar el principio de limitación en el tratamiento. Entonces, hay muchas dificultades. Por eso digo que para poder superar esas dificultades, yo creo, mi opinión, es que hay que ser menos dogmático y un poquito más pragmático, para que no nos pasen los ferrocarriles de los otros países donde estas cosas ellos no las miran. Pero creo que a largo plazo nosotros ganaremos la carrera, porque estos ferrocarriles que ellos están haciendo van a terminar por accidentarse, porque no van a ser sostenibles. Y va a haber un montón de problemas ferroviarios, que si nosotros, aunque vayamos un poquito más lento, pero lo hacemos bien, ferrocarriles alemanes, seguros, reliable, pues vamos a ir más lejos que a lo mejor el ferrocarril chino, que corre mucho, pero luego a la primera curva se sale y mata a 300 personas. Por poner una imagen... de nuestra visión. Buenas, gracias. Es lo primero que surge. Joel Benítez, vicerrector de Estudiantes y Vida Universitaria. No me esperaba lo que he escuchado, sinceramente. Gracias. Porque cuando se ve el alma de servidor público, que es como creo que todos los compañeros que estamos aquí nos definimos, me quedo relativamente más tranquilo. No sé si esto va a ser una reflexión, un ruego o una pregunta, pero sí que me ha quedado antes cuando decías que le habías enviado un correo a tus colegas o tus jefes en el que indicabas que el viento estaba cambiando. Nosotros somos funcionarios públicos y muchas veces lo que nos gusta es hacer por las personas y muchas veces, bueno, pues topamos con la protección de datos. Me voy con esa ilusión
pero sí querría que me dijeses o preguntarte cuándo vamos a cambiar la dirección de la vela para aprovechar esos nuevos vientos y si tenemos que ser confiantes después de lo que tú has dicho que vas a hacer o que haces y que es de acción. Estoy más confiado, pero sí que me gustaría saber tu reflexión personal sobre, oye, yo lo he visto, lo he dicho, si vamos a reaccionar más o menos tarde. Y sobre tus 5 reglas, casi que las pondría en algún sitio destacado donde todo el mundo las pudiese ver. Muchísimas. Lo haremos, lo haremos. Empezando por la primera. Sí. Empezando la última es la más importante. No, la última la han apuntado ya. La del jefe es la más importante. Bueno, muchas gracias, de verdad que te agradezco el que hayas visto lo que he querido transmitir aquí, que es muy humano y muy básico, ¿no? Yo creo que es que hay que empezar por ahí y por la ética. La mayor parte de los problemas que hemos tenido en el mundo y que vamos a tener son básicamente por una falta de ética. Tú piensas, ¿por qué el euro estuvo a punto de colapsar y por qué estuvo el sistema financiero a punto de colapsar hace pocos años? Pues porque no hubo ética en los mercados financieros, porque empezaron a hacer cosas que no se deberían haber hecho con las hipotecas, los supervisores empezaron a no supervisar y al final aquello casi que nos cuesta volver a la edad de piedra, porque eso fue muy grave. O cuando un país, en este caso Grecia, mintió, por ejemplo, sobre los datos económicos del país para entrar en el euro, pues al final este tipo de cosas se acaban por pagar. Y entonces es muy, muy importante esto de la ética y de la humanidad. Tenemos que empezar por ahí, todo lo demás luego ya va. Tu pregunta, ¿vamos a poder cambiar la dirección de la vela? Pues no soy muy optimista, lo siento. No soy muy optimista porque, desgraciadamente, muchos de los dirigentes que tenemos hoy en día carecen de la capacidad que hemos visto en generaciones anteriores. Si tú estudias un poquito sobre la historia de la Unión Europea y los hombres de Estado que han estado pilotando la Unión Europea en los años 50, 60, 70, 80, y los compara los que tenemos hoy en día, pues que se te cae el alma a los pies, desgraciadamente. Entonces, no soy muy optimista, pero la única manera de conseguir eso es que todos nosotros, en una sociedad democrática, nos movilicemos para que poner presión sobre que esas personas que son las que mueven la vela, pues lo hagan. Entonces, yo creo que todo el mundo en su pequeñito ámbito tiene la posibilidad en un momento determinado de levantarse y decir, lo lamento mucho, pero eso que está usted diciendo no es lo correcto, aquí deberíamos hacerlo de otra manera. Yo hoy, por ejemplo, en la conferencia en Granada, en el TAI este de Granada, he puesto el símil de la historia de la conquista de Granada por los reyes católicos. Ellos no conquistaron Granada por la fuerza de sus armas, sino porque sembraron la división dentro del reino de Granada, el padre contra el hijo, las distintas facciones, y así conquistaron el reino. No, es que no nos damos cuenta que estamos en una situación parecida. Estamos sembrando la división dentro de nuestro continente, incluso dentro de nuestro propio país. Así difícilmente vamos a avanzar y vamos a decir. Entonces, cada cual en su momento y en su capacidad tiene que levantarse y decir, pues por aquí no vamos bien. Y yo creo, pero eso es todo, ¿eh? En una reunión de rectorado o en un consejo de administración de la Unión Europea, pero en todo hay siempre una oportunidad de todos nosotros de que se haga lo correcto. Desde ese punto de vista soy más optimista, pero desde el punto de vista de la capacidad, no mucho, la verdad, no mucho. De todas formas, este dossier de la inteligencia artificial se está gestionando bastante bien, ¿eh? No es de los peores, ¿eh? Ahí creo que se ha entendido bien la importancia de
de este dossier y creo que vamos a cerrar el dossier bien. Pero hay otros dossieres, como por ejemplo la inmigración, donde Europa está fracasando de una manera colosal. Claro. Es horrible. Así no podemos seguir. Yo tengo un compañero en la oficina que se va y dice, porque es que me han ofrecido un puesto en el departamento de inmigración y es que yo quiero ir allí para ayudar porque pienso que allí es donde voy a ser más útil. Y he dicho, pues mira, lo siento mucho que te vayas, pero me alegro mucho que te vayas allí porque verdaderamente allí haces más falta que en este dossier de la protección de datos. Curioso. Bueno, qué bien. ¿Alguna preguntilla por allí? Bueno, qué bien. Bueno, pues en primer lugar, darle la enhorabuena y agradecerle por su brillante exposición. Y aprovecho también para agradecérselo a mi profesor Cuesta Rico. Muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, ha mencionado usted sobre el humanismo digital en base a los políticos. Y mi pregunta es si nosotros, como estudiantes, si tenemos algún tipo de rol en dicho humanismo, al igual que si las universidades cumplen algún tipo de papel. Yo creo que sí, que la sociedad civil se está viendo que es fundamental. Creo que, por ejemplo, en este ámbito de la inteligencia artificial, va a ser la sociedad civil, al fin, la que va a poner la presión sobre los políticos y los líderes empresariales para hacer lo correcto. Yo creo que la responsabilidad es de todo el mundo, verdaderamente. Cada uno en su momento y cada uno, bueno, pues como decía Jean Monnet, ¿no? No merece la pena una estudiante como tú estar todo el santo día movilizándose o en un activismo social para conseguir una cosa. Yo eso no lo veo inteligente. Yo creo que tú tienes, por ejemplo, que centrarte en tu carrera para poder llegar algún día a un puesto donde puedas hacer algo bueno por el mundo, ¿no? Pero si en un momento determinado hay una oportunidad de hacer algo, pues a ese momento es cuando yo creo que cualquier persona tiene la capacidad de hacerlo. Y yo creo que yo en ese sentido soy optimista. La juventud hoy en día está muchísimo más informada y que de lo que estábamos nosotros en nuestra época y tiene infinidad de herramientas que no teníamos nosotros en nuestra época para hacer oír su voz y hacer un montón de cosas. Y lo que pasa, os lo advierto, lo que pasa es que os van a querer aburrir. Os van a decir, nada de lo que estáis haciendo sirve para nada. Eso os lo van a decir. Os van a querer aburrir. Pero vosotros no. Vosotros tenéis que perseverar. Si hay algo que no está bien y hay que denunciarlo y perseverar. Porque lo que está bien y lo que está mal, está mal. Lo que es ético y lo que es no es ético, no es ético. Y ya está. Y eso es, todo el mundo lo puede ver. Entonces yo creo que sí, que tanto un estudiante como un catedrático o un vicerrector en un momento determinado puede hacer la diferencia. Había un comentario al fondo y... Por alusiones, no me he presentado antes, soy José Antonio Castillo, soy el delegado de protección de datos de la universidad. Buenísimo, qué escondido. Delegado de protección de datos de la universidad. Aparte de delegado de protección de datos, soy investigador Ramón y Cajal, desarrollando investigación en datos como activos económicos. Lo menciono porque desde que adquirí la condición de delegado de protección de datos en el verano tengo una sensación de doble de personalidad. Como investigador me puedo permitir ser temerario y defender que los datos, por ejemplo, son activo económico, tienen que ser objeto de cambio y no me preocupa escribir un artículo al respecto porque estoy convencido de esa postura. Creo que efectivamente se tiene que relajar la mano en este tipo de aspectos para no estar en la situación que a día de hoy en algunas circunstancias estamos. Como delegado de protección de datos me veo en muchas ocasiones en la necesidad de advertir y de ser el agorero que dice por favor por aquí no, etcétera.
Le preguntaba por las atribuciones competenciales. Esta semana ha habido una resolución sancionando, la semana pasada, a un hotel por fotocopiar el DNI porque no cumplía con el principio de minimización de datos. Efectivamente, no se cumple. La sanción eran 30.000 euros. En la misma semana hubo una indemnización por daños morales por pérdida de un familiar por mala praxis médica de 30.000 euros. Yo no sé si ahí la proporcionalidad se respeta. La inteligencia artificial ha llegado a situaciones a través del deep learning, del perfilado, etcétera, que nos está haciendo avanzar en ferrocarriles a una velocidad bastante grande. Eso, tengo la sensación por algún debate que pude tener con un parlamentario de, creo que era de Rumanía, que dijo que había debates en la Unión Europea donde se pretendía relajar la mano, pero nunca más me volvió a dar más detalles a ese respecto. Entonces, ojalá se llegue a cambiar la vela en ese aspecto, pero de momento en las universidades, ¿cómo deberíamos movernos a la hora de, como han mencionado los tres vicerrectores, a la hora de poder canalizar esas investigaciones y que no nos veamos en una situación, salvando las distancias, parecida a la de este hotel, al margen de la opinión que nos merezca, pero al fin y al cabo es la autoridad ante la que debemos rendir? Y volver a darle las gracias, pero que no sea la última vez que pueda venir y que podamos traerle de nuevo para hablar de protección de datos y para que nos siga orientando sobre esto al margen de la respuesta de muchas de gracias ahora. Muchas gracias. Bueno, pues ya sabes dónde me puedes encontrar. Si en algún momento dado te puedo ayudar con... Más que nada, no yo tanto, porque yo no soy ya un experto que está trabajando cada día. Lo he sido en el pasado. Yo he escrito muchas de las cosas que hay sobre protección de datos en la realidad, las he escrito yo mismo. Ahora mismo ya no tengo ese conocimiento tan experto, pero te puedo poner en contacto con los que están escribiendo para ayudarte, pues por supuesto con mucho gusto. Hay un concepto que me gustaría aclarar, que creo que es importante. Si alguno de vosotros sentís curiosidad por esto de la protección de datos y en general la inteligencia artificial, es evidente que los datos personales tienen un valor económico. Eso es evidente. Es decir, son parte de la economía digital. Eso no se puede negar. Lo que sí creo que se debe de negar es que los datos personales puedan ser objeto de comercio. Son dos cosas completamente distintas. Yo creo que la privacidad de una persona no se debe de comprar o vender. Es algo inherente a su dignidad, que lo que se tiene que hacer es respetar y punto. No. Entonces, esto me lleva a poneros la reflexión que podría ser, por ejemplo, una buena práctica, Paco, para tus clases, de qué opináis de la decisión de Meta de exigir 12 euros al mes si no quiere que tus datos personales se utilicen para el marketing. ¿Lo consideráis una cosa justificada o no? Va por ahí, ¿no? Es la cosa, en mi opinión personal, aquí no estoy hablando como supervisor europeo de protección de datos, ni secretario general, ni nada, ¿eh? Cuidado. En mi opinión personal, lo importante no es si uno pagó o no pagó, sino lo importante es si lo que esa empresa en concreto va a hacer con los datos está bien o no está bien. Y en estar bien o no está bien, hay que actuar también con pragmatismo, no hay que... en fin, pero... Y después de poner una capa de pragmatismo, ¿está bien o no está bien? Si está bien, da igual que pagues o no. Si no está bien, da igual que pagues o no. Yo creo que esa es la clave. Pero tú has puesto el dedo en la llaga de todo este tipo de cuestiones y la verdad que no son fáciles. O sea, tienen ahí hay muchísima, muchísima enjundia. ¿Quiere decir que como ahora hay que pagar 12 euros, esa compañía tiene una deuda con todos vosotros de miles de euros porque ha estado utilizando, ganando dinero con vuestros datos durante años sin pagar?
tampoco es eso, ¿no? Ahora vamos a... Pero es ahí está, esa es una de las cuestiones que tenemos ahora mismo sobre la mesa, que yo creo que eso demuestra la relevancia y la importancia de tener un buen delegado de protección de datos que sepa asesorar a la universidad para no meterse en lío, pero al mismo tiempo que las necesidades de la universidad se hagan factibles, porque si vais a estar paralizado por el miedo de que te pueda venir una sanción de la Agencia Española de Protección de Datos, vale, a lo mejor te ahorra los 30.000 euros de la multa, pero y los miles y miles de euros de oportunidad que se van a perder. Así que te animo mucho con tu trabajo. Muy bien. ¿Alguna preguntita más? Sí, por allí, al fondo. Mira, al final. Ve. No le importa que sean viernes a las 2:10. Bueno, dígame, antes de nada, quería darle las gracias por sus magníficas palabras y reflexiones. La verdad que las considero una gran fuente de inspiración. Como bien ha mencionado, debemos ser conscientes de nuestros puntos fuertes y limitaciones a la hora de encaminarnos a un determinado rumbo en la vida, sobre todo también tanto en el ámbito personal como en el laboral en este caso. Bueno, quizá esta pregunta llega a ser un poco subjetiva dependiendo de la persona y realmente la ha ido contestando a raíz de las diversas cuestiones. Pero me preguntaba si, además de... Ay, perdón, que me he puesto nerviosa. No pasa nada. Estamos aquí petit comité. Además de un determinado nivel de inglés, si considera que hay algunas cuestiones o rasgos de la personalidad que llegan a ser propios, ¿no?, o de posible éxito a la hora de trabajar en un ámbito más allá del nacional, como llega a ser el de la Unión Europea, y si, de no contar con ciertos rasgos, si considera que se pueden crear, si lo podemos construir a través de nuestra experiencia, o si realmente vienen con uno mismo. Muchas gracias. Una pregunta buenísima, porque efectivamente eso tiene mucha enjundia, es decir, si tú no eres simpático por naturaleza, te puedes entrenar. Entrena. ¿Verdad? ¿Es verdad? ¿Te puedes entrenar para ser simpático? Sí, sí. Yo lo he dicho al principio de mi intervención, lo que decía mi madre, ¿no? Dando a la vuelta como un calcetín. Yo soy otra persona totalmente distinta de la que era cuando estaba estudiando aquí. Teresa lo puede atestiguar, ¿no? Muchas veces me lo dice, que estás vuelto muy sieso. ¿Verdad? ¿Es verdad? La espontaneidad que yo tenía, la forma de ser que yo era, pues ahora ya muchas veces, la verdad, mi mujer siempre me va regañando. Ay, qué careto llevas, estás demasiado serio, no sé, asustas a la gente. No ¿Ya sé no qué. Eres tan malagueño? Ya no soy tan malagueño. Ay. Entonces, me he entrenado a ser de otra manera. Entonces, sí se puede. Lo que pasa es que tú lo que tienes que es conocerte a ti mismo bien. Todo lo que no sea tu forma natural de actuar siempre requiere un esfuerzo y nunca vas a ser tan bueno como algo en lo que tú eres. Se lo estaba diciendo a Raquel antes de esta charla, ¿no? Su caso, por ejemplo, yo considero que ella, encerrada en un laboratorio, es un crimen para la humanidad, porque ella ha sido una persona tan social, tan cariñosa, donde tiene que estar es con la gente. En un laboratorio tu talento está verdaderamente desperdiciado. Hay un montón de gente que puede ir a ese laboratorio. Venía sin maquilla. No. Es que verdaderamente un ejemplo muy bueno, ¿no?, de una persona que lo que sirve, lo que está haciendo hoy tú aquí es lo mejor que puedes hacer. Es tu fuerte, ¿no? Entonces, no, lo más importante es no tener complejos, ¿sabes? Porque los españoles, por una serie de razones históricas que sería muy largo de contar, pues estamos muy acomplejados. Pensamos que los ingleses son mejores, que los franceses son mejores. No es verdad. Los españoles somos tan buenos como los franceses o los ingleses o cualquier otra nación, pero por una serie de razones históricas, en este último siglo XIX y siglo XX, pues el imperio del sur, que era el imperio español, se ha ido a la porra. Entonces estamos todos muy acomplejados, pensamos que nosotros no somos capaces de hacer lo que hacen los del imperio del norte. Pero hace 200 años era exactamente al revés. Eran los del norte los que miraban al imperio español y se maravillaban
de las cosas que hacíamos. Entonces, lo primero es no acomplejarse. O sea, los españoles somos gente muy capaz, tenemos un montón de cualidades. En la Unión Europea, a los funcionarios españoles nos quieren, nos aprecian, pues tenemos muchas cualidades. Los italianos también. Pero los italianos son un poquito más extremos que los españoles. Entre un italiano y un español normalmente suelen quedarse con el español porque es un poquito más moderado, ¿no? Entonces, cualquiera puede verdaderamente triunfar a nivel internacional siempre y cuando hagas un poquito los deberes, ¿no? No puedes ir allí sin un inglés medianamente fluido, pero conseguir un inglés medianamente fluido son 3 meses en Londres, no es tan difícil. No penséis que eso es una cosa inalcanzable. Yo cuando llegué a Bruselas, Teresa lo puede decir, llegué con un inglés absolutamente raquítico, raquítico, y sufrí, no te puedes imaginar lo que sufrí yo allí, ¿no? Porque claro, yo iba con un inglés cogido por los pelos, ¿no? Pues en tres meses estaba yo ya escribiendo informes y haciendo notas de dossier y todo eso como cualquier otro. Porque cuando eres mínimamente inteligente y le pones ganas, pues lo puedes conseguir. Entonces, si tú estás pensando en eso, simplemente hazte un plan estratégico. ¿Dónde tengo yo que mejorar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ponte y seguramente tendrás éxito, porque hoy en día el mundo es muchísimo más igualitario de lo que era antes. Antiguamente, si no venías de determinadas familias, o si no tenías dinero, o si, pues todo estaba cuesta arriba. Hoy en día eso no es así. Hoy en día cualquiera con una pequeña computadora, sabiendo de inteligencia artificial, puede hacer cosas absolutamente maravillosas, más absolutamente maravillosas, para lo bueno y para lo malo. Correcto. También te puede hacer un tío en un garaje una bacteria mortífera y cargarse a media humanidad también, él solito en su propio garaje, ¿no? Eso es otro tema, para ahí está ya las cuestiones de seguridad. Pero quiero decir que es bastante, hoy en día las capacidades son bastante igualitarias, así que ánimo. Pues muchísimas gracias, Leonardo. Qué maravilla. Pues un aplauso, ¿no? Y debes visita obligada. Ahora te queremos aquí. No, ahora a las tapas. Eso, vamos. Gracias. Me alegra mucho de ver.